Con el gentil auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CREA, su cooperativa. Corpagro, soluciones y negocios agrícolas. Todo para granjas avícolas y porcina. Y Construbit Servicios Integrales, especialistas en vidrios y carpintería de remo. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. Amigos, sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. Continuamos presentando personalidades importantes de nuestro medio, que en ese periodo que ellos les tocó actuar, pues su accionar fue fundamental. Nos trasladamos en este programa a la época de la independencia y hoy conoceremos al general Juan Antonio Álvarez de Arenales, un importante personaje que junto a Warnes pues conquistaron muchos lauros para Santa Cruz y por supuesto para el proceso independentista. Conozcamos. General Juan Antonio Álvarez de Arenales, militar español que abrazó la causa de la independencia, fue designado por la Audiencia Revolucionaria de Charcas, comandante general de Charcas, y le confió la organización de una fuerte milicia. El 25 de mayo de 1814, junto con Warnes, derrota al general realista José Manuel Blanco en Florida, provincia Cordillera. El 6 de agosto del mismo año es derrotado por el coronel Velasco en el arroyo Sauce, provincia Florida, y en 1820 junto al general San Martín ganó la batalla de Pasco, Perú. Fue gobernador de Salta, República de Argentina, en el año de 1824. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. No hay otra.